pero yo sé que el Espíritu Santo va a romper estructuras. Amén. Y aunque usted no lo puede estar viendo, él lo está haciendo. Dice mucha gente que él, cuando nada se escucha, él trabaja, pero yo entiendo que aunque no se escuche, él sí está haciendo ruido. Lo que pasa es que nuestros oídos espirituales no están conectados a los ruidos. Y por eso entendemos que él está en silencio, pero él nunca se queda callado. Es como decirle que Dios no tiene respuesta para nadie. Él es el dueño de todas las respuestas. Lo que pasa es que nuestros oídos espirituales y nuestros ojos no están conectados a la respuesta que él nos quiere dar. Lo que pasa es que cuando nosotros venimos a Dios, nuestro espíritu
eso está desordenado. Y la parte de desorden que tiene necesita primero que tenga un acomodamiento para que el Espíritu de Dios pueda entrar. Dice la palabra de Dios en alguno de sus versículos que Dios no puede morar en lugares sucios. Es decir, por esa razón, cuando el Espíritu Santo de Dios entra en nuestras vidas, Él comienza a ordenar las cosas que nosotros entendemos que están bien. Al principio es muy cuesta arriba nosotros poder acomodarnos a los principios. Fíjese que alguien que esté acostumbrado todos los días a levantarse de su cama y a no arreglarla, el arreglar su cama sería para él difícil porque es una costumbre. Así mismo pasa cuando nosotros venimos a los pies de Cristo. Usted tiene costumbres y tiene cosas que usted aprendió desde niño. Muchas de ellas usted entiende que no están fuera de lo normal. Imagínese que usted todo el tiempo haya visto que algo se haga en su casa, usted va a entender que eso es algo normal. Alguien que venga a decirle a usted que eso está fuera de lo que Dios ha dicho, usted va a decir que eso no tiene lógica, porque tiene costumbres, por generaciones, por tradiciones. Usted ve que su abuela lo hacía, usted ve que su mamá lo hacía, usted ve que sus hermanos lo hacen y por ende lo que usted está mirando para usted es normal. Entonces es imposible que usted pueda decir que algo está mal cuando usted está acostumbrado a hacerlo. Eso pasa con nuestra vida, eso pasa con nuestro comportamiento, eso pasa con nuestras emociones. A veces estamos tan acostumbrados a estar triste que estar triste es un estado común. Y Dios no nos diseñó para estar triste. Estamos tan acostumbrados a estar entristecido que el Espíritu Santo dice: quiero entrar a tu vida porque parte de lo que yo poseo es el gozo. El gozo es lo que aplaca la tristeza que nosotros tenemos de dicha en dicha, de tropiezo en tropiezo. Y Él dice: necesito borrar la tristeza de ti para yo poder habitar constantemente en gozo. Y el gozo no es ausencia de tristeza, sino es control sobre ella. ¿Usted puede entender eso? No es que la tristeza nunca va a aparecer en tu vida, sino que el gozo va a dominar por encima de la tristeza. Entonces, donde hay ausencia de gozo, la tristeza reina. Entonces, el Espíritu Santo dice: yo he venido como viento, he venido como una fuerza, he venido como manifestación de gozo, he venido en voz audible, pero no he podido compenetrar lo que es la figura del Espíritu Santo en ti. Hay algo, nosotros como creyentes somos personas naturales. Es imposible que un cuerpo natural que se mantiene constantemente hablando de forma natural y actuando de forma natural pueda entrar en la dimensión del Espíritu Santo. Para usted poder entrar en la dimensión del Espíritu Santo, usted tiene que morir a su manera natural. Y usted dirá: ¿cómo una gente puede morir a su manera natural? Nuestra lógica nos dice que para nosotros poder morir a nuestra manera natural, nosotros tenemos que partir de esta tierra. Y yo hoy tengo noticia: hay una manera de morir de la forma natural que no necesariamente alguien lo tiene que matar o usted tenga que morir. Pero sí, espiritualmente, usted debe de morir algunas cosas que a nosotros nos hacen apartarnos del amor de Dios. Dice Pablo en Efesios, en una de sus cartas: quita de ti. Es decir, que las cosas que no nos dejan morir ante lo natural son cosas que nosotros tenemos por dentro, que no le dan paso a que se conecte nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Cuando Pablo dice quita de ti, es porque le está diciendo: aunque el Espíritu Santo quiera quitarnos la autoridad que tú tienes sobre ti, lo que se te ha delegado, tu propia concupiscencia y la misma forma de tu actuar, no va a ser que el Espíritu Santo pueda entrar a quitarte cosas que solamente tú mismo puedes quitar. Y usted dirá: pastor, es muy difícil quitar la amargura de mi vida, es muy difícil quitar la ira, es muy difícil quitar la tristeza, es muy difícil que yo deje la gritería, porque hay momentos que ese muchacho, que ese esposo, que ese lugar de trabajo donde estoy, que estaba en la palabra. Aunque fue palabra
imposible decirle a Pablo en su estado natural que él no se entristeció en la cárcel. Yo no sé si en ese tiempo era más cómoda, pero creo que si vamos cambiando y la cosa está más moderna, y ahora los presos pueden tener algunas condiciones que antes no se tenían. Ahora hay presos que tienen cama mejor que usted que yo, pero hay otros que por lo menos tienen una coleta. En esa coleta, que es forma como de una caja, así como usted tira la muerte, ¿verdad? En esa coleta, que aproximadamente cabe una sola persona, hay presos que duermen en una colchoneta. Y si entonces la vida ha cambiado, usted le falta ir a la cárcel un día, usted necesita ir un día. Porque la palabra dice ir y visitar los presos. Es porque dentro de ahí se vive una amargura y una tristeza, que cuando usted la vea, usted se va a dar cuenta que su estado natural que usted tiene es un estado de rico. Lo que pasa es que usted no lo va a analizar, ni se ha puesto en el lugar del otro. Entonces, esas cárceles están llenas de gente que se siente cómodo en ese lugar porque entienden que dentro de los reos que están ahí, ellos tienen una condición peor. Y usted dirá, ¿y hay una condición peor? Claro que sí. Hay reos que duermen amontonados en el baño, porque no hay espacio. Usted sabe que en nuestro país, yo no sé en otro, las cárceles son para 100 gente y meten 300. Todas las cárceles están así. Es decir, que hay un descontrol en la sociedad. Y hablamos con nosotros en una de nuestras vigilias recientemente que los principados que gobiernan los países salieron a hacer legalidad de su territorio. Y nosotros en el mundo natural estamos tranquilos esperando qué pueda pasar en nosotros cuando el mundo espiritual está sufriendo violencia. Y la palabra me dice que solo los valientes pueden arrebatar con violencia lo que está espiritual. Dice que los presos duermen 5 y 6. ¿Usted quiere ir para Puente de la Victoria? Está en Ajayo. Usted va a esas cárceles y hay personas que duermen en un pasillo 10 y 15 personas. Hay gente que ha ido. No ha cambiado nada, ¿qué? Después de dos años está peor, diferente. Es decir, que cuando usted va ahí, las condiciones que hay son condiciones paupérrimas, son condiciones inhumanas. Las personas que han sabido ir conmigo saben que cuando el preso no tiene la condición de vivir en un lugar mínimo estable, tiene que comer con cantinas de basurero y no son cantinas plásticas. Tiene que comer con el desecho de lo que alguien deja para poder comer. Usted no sabe que esa situación todavía, así que por lo menos hoy déle gracias a Dios porque el Espíritu Santo que usted tiene dentro está atento a lo que va a hacer de su vida. Y hoy estamos mejor. Entonces me imagino que las cárceles que había en aquel tiempo eran con peores condiciones. ¿Cómo yo le digo a alguien que tiene el Espíritu Santo de Dios que se mantenga contento en todo tiempo estando encarcelado? Dice la palabra que al contrario, de esas cárceles salían cartas a sus hijos. Porque aunque se ha querido informar la paternidad, si Pablo no hubiera sido padre espiritual de Filemón y de Timoteo, las iglesias que estaban en Corintios, en Gálatas y en Timoteo, allá no hubieran podido seguir subsistiendo porque necesitaban un consejo de alguien que pudiera ver más allá. Ahora yo le pregunto, ¿cómo Pablo podía ver lo que estaba pasando con las iglesias de sus hijos espirituales? Era porque el Espíritu Santo de Dios estaba en él, estaba conectado al Espíritu que había en aquellas ciudades. Y dice que desde la cárcel él le aconsejaba. Es imposible que el Espíritu Santo de Dios pueda fluir y aconsejarnos nuestras vidas si usted no puede morir al mundo natural. Dice la palabra en Miqueas, capítulo 3, verso 8, que el Espíritu Santo de repente se proyectó con una manera de energía, porque en ese momento los pueblos estaban pensando que Dios no iba a actuar. El Espíritu Santo no necesita una condición de vida para él poder manifestarse. Porque él no tiene límite, él no es cuerpo, pero tampoco tiene límite.
Me imagino diariamente, millones de veces, el Espíritu Santo está diciendo, wow. Pero es que yo estoy aquí para hacer cambios y ponerte en lugares que tú no te imaginas, porque dicen que seremos condicionados en lugares celestiales, en el nombre que se nos fue dado. Pero mientras tanto,
alma. Es decir, que cuando usted comienza a respirar, el primer aire de vida, el Espíritu Santo dijo: presente yo aquí en tu día. Aquí yo diciendo que te dé un chance de vida, que no deje de perder 7 días, que no importa lo que el diablo te esté poniendo, hoy es un día que Dios te dio para que tú logres grandes cosas. Y cada vez que te aliento de vida, vuelve a tu cuerpo, el Espíritu Santo te está diciendo: una oportunidad más para que tú entiendas el diseño, una oportunidad más para que tú puedas caminar. Acorde a lo que Dios me creó. Entonces, número uno, voy a empezar a reconocer la primera manifestación del día del Espíritu Santo. ¿Cuál es? Respiré. Volví a la vida. Cuando usted sabe que usted se muere momentáneamente mientras usted cierra los ojos, nadie le avisa si usted se quedó ahí. Nadie le ha confirmado de qué pasó con quien se murió en la madrugada. Nadie ha vuelto a decirle: mire, yo sé si tal cosa cuando me va a morir. Es decir, que no hay chance de usted hablar con nadie. Es decir, papá, antes de usted cerrar los ojos, trate de que si Dios no le va a dar oportunidad, las cosas queden en orden. Respiro, que es la campana del día del Espíritu Santo. Usted le tiene que decir: un día más llevo el Espíritu de Dios. Amén. Ese es como fuente número uno. Número dos, él se mueve como viento. En Génesis 8, capítulo 1, usted lo va a encontrar en Juan 3, 8, para los que le gustan el viejo y el Nuevo Testamento. Él se mueve como viento, pero ¿cómo son los vientos? Lo que pasa es que tienen una sola magnitud de viento. Hay vientos que son apacibles, hay vientos que son ruidosos, hay vientos que cuando usted lo oye dice: se metió un huracán, hay problema. Hay vientos que ni siquiera son apacibles ni suenan, pero su misma ola, fíjese, hay un viento en ese tiempo, hay un calor, una cosa rara, y usted dice: wow, qué calor, hay un viento que se está moviendo. Hay una demanda en el mundo espiritual. Hay una demanda en las atmósferas que provoca que el calor por tiempo vuelve a ser saturado. Es un cambio de tiempo. Entonces, usted tiene que aprender a diferenciar en qué tiempo el Espíritu Santo me quiere hablar. ¿Cómo que si el Espíritu está en un viento violento, en un viento donde está soplando fuertemente, usted no sigue pasivo? Si usted no sabe identificar que él está un poco violento porque quiere acelerar el campo de su vida, y usted está demasiado pasivo, necesita acelerar las cosas para que cuando se aceleren las cosas usted pueda entender lo que va a pasar después, pero usted lo quiere llevar al paso suyo. Su espíritu está contristando al espíritu. Pero ¿cómo yo puedo contristarlo si simplemente yo quiero entender que se lo voy a dejar todo a Dios? Porque hay una manera de usted justificarse cuando usted quiere hacer lo que su espíritu natural quiere hacer. Oye, el ser humano tiene una manera de justificación. Y el Espíritu Santo dice: te estoy apretando porque necesito que tú destapes acciones en tu vida y condiciones que van a acelerar el tiempo y van a provocar otras cosas. Pero en vez de tú acelerarte, lo que hace es que te amargas. Y la amargura trae desmotivación. Y la desmotivación trae desgane. Y el desgane hace que la esperanza se pierda. Y cuando la esperanza se pierde, usted le está borrado en una cama porque entiende que no va a suceder nada. Y si se para es obligado, porque si no se para, entonces no va a poder cobrar. Y si no cobra, no va a poder comer. Y como usted no puede comer la misma comida, y el Espíritu Santo dice: no me estás fijando que estoy provocando un viento para que tú puedas ver manifestación gloriosa. El que no camina en los vientos no puede saber qué oleaje que viene. Todo el mundo, aunque sea rico, tiene vientos altos y bajos. Siendo rico, usted no sabe lo que pasa a un rico cuando le llega un viento grande. Hay ricos que son tan ricos, pero su riqueza no lo deja pagar un canto.
manifiesta es por nuestra vida. Hay una fuerza energética que el Espíritu Santo se manifiesta. Y no era que cuando usted pasa por un lado, usted le da como calambre. No, esa es la fuerza energética. Porque todos tenemos energía en el cuerpo. Y en algún momento pasamos por un lugar, y nos ha pasado que usted se queja de alguien y dice, wow, pero como me viniste corriendo. Eso no es corriendo, eso es energía. Y esa misma energía hace que usted, cuando choque con un ser que tiene el lado contrario al que usted tiene, pueda chispear, ¿verdad? Positivo, positivo, negativo, chispea. Fíjense que en las baterías usted pone negativo y positivo. Usted nunca va a ver un positivo.